My name is Alicia. Alicia Wallace. For the last 9 years of my life, I've been locked up for something that shouldn't have happened. 9 years of waking nightmares, drug cocktails, and steadily diminishing sanity in that damned mental ward have reduced my reality to that of a hellish fever dream. I fight to hold on to what little fragments of my past life I still have inside my head. Those crucial bits that haven't been eroded by experimental sedatives designed to cure me. I remember I used to be a medic, that I used to heal people. Yet I couldn't heal the most important person in my world, my daughter, who's afflicted with a disease incurable by any doctor, whose fate I intend to uncover. My own fate has placed me squarely on the path to finding her. Thanks to an arranged prison transfer and a macabre twist of fate, that has all led to this moment. My name is Alicia Wallace. And I will find out what happened to my daughter. At any cost. No more running. No more being controlled. Se ve bastante bien, ¿no? Creo que nos escapamos, pero bueno, no sé, la historia en algún sitio tendrá que volver a contárnosla, ¿no? ¿Has visto la comparativa que he hecho de... de Sir Warren? He puesto a Spectrum por de, un poquito por detrás de la de Amstrad, ¿eh? Y por encima de la de Commodore, pero bastante por encima. A mí no me gustan algunas conversiones de Commodore y no me gusta el Sir Warren. Tú jugaste al Sir Warren, Spectruñero, que harán a Spectrum. He terminado la comparativa y te pasas por aquí. Y me mancete. Te gustó a ti el Sir Warren? En Spectrum está muy chulo, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, ¿eh? La versión de Spectrum. Bueno, nada, que esta moza parece... Bueno, cuando lo suba a YouTube, pues tendré que colocar... ¿No? Oh. Mira, es la cadena SAR. ¿La estás escuchando, Crowell? Es la cadena SAR. Har, har, har... El soy hard. La radio sigue encendida, no puedo apagarla. Normal, sé que está muy bien nutrida. Sé que se oye Julio Otero de Onda Cero también. Está chillando. Ah, vale, ¿la historia empieza ahora o qué? Nos hemos desmayado, vamos en una barca. Nos desmayamos otra vez. No puedo hacer nada, ¿eh? Se ve que nos llevan de paseo. Nos llevan de paseo. Silver es un juegazo.
y en Spectrum es un juegazo, y en Amstrad mucho más juegazo, y en Amiga el super juego del año. Pero la recreativa a mí me gusta menos que la versión de Amiga, y menos que la versión de Amstrad, y menos que la versión de Spectrum. Fíjate todo lo que te digo. La de What is Commodore no this me gusta. place? ¿Qué es este lugar? La cuestión es, ¿quién eres tú? Que no nos han Has contado hecho nada de la me. historia. ¿Habré estado soñando? Que conste que sale una intro. No sé yo si es dejando a lo mejor el menú y te cuentan la intro. ¿Qué pone ahí? Recuerdo a Alicia. Se ha archivado una entrada. Recuerdo a Alicia. Este está locker. Este tiene pinta de locker. Manual del juego. Venga, explícame, cuéntamelo todo. Hostia. Ajustes por defecto del teclado. Estos son los ajustes predeterminados para controlar el juego. Puedes editar y personalizar los ajustes del teclado en el submenú controles en la pantalla de opciones. Yo no quiero, yo lo que quiero es aprender a ver. El tab, ¿para qué sirve hoy en día? Será para el menú, ¿no? Lo del control y el alt, supongo yo que será el alt, no, mayúscula, será para hacer cosas con sexy con el cuerpo, ¿no? Correr y todo eso. La M será para el menú, la I inventario, tiene mucho sentido en mi mente. Y la M mapa, la M mapa. ¿Y por qué me ponen el intro algo? Tengo yo que soltar el ratón para tocar algo. Clic izquierdo, escribe normal. Clic derecho, escribe fino. Vale, y lo del cursor será por si quiere utilizar el cursor. Cámara fija. Ah, vale, yo tengo por encima del hombro. Normal, escribe normal. Dos colores a elegir. Pic, pic. Vale. ¿La H? ¿Para qué cojones la H? Es que me lo pone muy lejos. El inventario está súper lejos. La H, no sé qué es. A ver la H. ¿Qué es la H? Hoy en día la H para acá. Curación rápida. Me la ponen en el quinto. El quinto cipote me han puesto la H. ¿Por qué me ponen la H tan lejos? Espérate, vamos a cambiarla, ¿no? Por. A ver, la Q no tiene nada. ¿Por qué la Q no me puedo curar rápido? Espérate, vamos a cambiarla. Quiero cambiarla. Esa la voy a cambiar. Armas y municiones. No es un héroe. Aunque Alicia tiene una amplia formación como paramédico, tiene muy poca experiencia con armas de fuego. Aparte de haber ido a algunas excursiones de caza con su padre cuando era niña. Por esto, no todos sus disparos son certeros. En algunas situaciones tendrá que decidir si se mantiene en pie y lucha o huye por su vida. Nosotros vamos a huir siempre. Eso ya os lo digo a vosotros, que yo voy a correr siempre, como un cobarde. Saber qué decisión tomar en cada situación será fundamental para su supervivencia. Racionamiento de la munición. Siempre debes tener en cuenta la cantidad de munición que posees y comprobar tu inventario antes de enfrentarte a tus enemigos. Si vas a la batalla sin prepararte, podría ser letal. Puh, me van a matar 7 millones de veces. Pantalla de juego. A ver, las interfaces. Empujar objetoides. No, que son acciones que puede hacer ella, ¿no? Empujar objetos. Algunos de los objetos. Oye, os voy a decir una cosa. Mal empiezan si me tienen que explicar cositas, ¿eh? Tendría que ser todo más intuitivo. Para algunos objetos del mundo se pueden empujar y manipular pulsando la tecla acción. La tecla 5 supongo que es la F o la E. No sé yo, ¿eh? Para la tecla acción será la. Yo apuesto por la tecla F. La F. Linterna, toma ya, me he equivocado. La E es la acción, ¿no? Dos colores a elegir. ¿Dónde está la tecla E? No la veo. R. Ah, acción, sí. Y recargar la R. Bueno, pues muy bien. ¿Dónde estoy? Sugerencia de objetos. Hay dos formas de identificar los objetos que se pueden recoger y utilizar en el mundo. Ah, algunos objetos parpadearán en la pantalla. Alicia girará la cabeza para mirar cualquier objeto que pueda utilizar. Vale, pues muy bien. Nota, algunos de los objetos clave del juego que necesitas podrían no ser fácil de ver ya que no parpadearán. Tendrás que prestar mucha atención hacia dónde mira Alicia durante ciertas escenas. Vale. Cámara fija. No.
Utilizando objetos. Examinar los objetos. Si examinas un objeto, podrás leer su descripción completa. Por ejemplo, al examinar el cuchillo, verás que tiene múltiples usos, además de ser una arma. Así. Combinar objetos, la función combinar te permite bla 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 bla, desechar objetos, bla 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 bla. Vale, eso ya usábamos. Pantalla de estado. Vale, el de Resident Evil, por lo que veo. Ver archivo, ver recuerdo. Archivo y recuerdo son diferentes. Vale. Ver mapa, salir del mapa. Estado del jugador. Vale, yo sí, ya. Recuperación. Puedes utilizar vendas pequeñas, medianas o grandes por sí solas para curarte. Pero no serán tan eficaces como si las combinaras con un ungüento. Pantalla del mapa OID. Un panel de información. Objeto fijado. Objeto dejado seleccionado. Ver objeto dejado. Oye, lo de objeto dejado lo tiene muy en cuenta. Ubicación actual del jugador. Fonógrafo. A ver, el 6. Joder, macho, yo no veo una mierda. Guardar y cargar. Puedes guardar tu partida en los fonógrafos que encontrarás en algunos lugares del juego. Joder, macho, de verdad me tengo que leer esto para empezar a jugar. En la dificultad fácil, los discos de vinilo no se consumirán al guardar. En dificultad normal e inferior, el juego también se guardará automáticamente en ciertas partes. Cargar. Puedes cargar las partidas. Bueno, ya está, ¿no? ¿Coño? ¿Pasa que somos nuevas o qué? Vámonos. Vale, venga. Venga, Alicia. Oh, qué nombre más sexy. Bueno, me han dicho que la linterna era la F, pero no tenemos linterna todavía. Vamos a investigar. Esto es una puerta, todavía no quiero salir. Vamos a investigar un poco por aquí. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Quieres coger la linda pequeña? Por supuesto, yo todas las basuras que me encuentre. El escritorio está cerrado. Samuel 1111. Han cambiado la máquina de escribir por un Venga. fonógrafo. Sí, muy, muy original. La máquina de escribir por un fonógrafo. Sí. A ver, ¿puedo agacharme? Porque, a ver, el alt es para algo. Me agacho. A ver, ¿le podemos ver la careto? Bueno, no la han puesto. No han puesto la payasa fea estas que ponen ahora. Han puesto una belleza. A ver, regulera, está bien. Ah, suficiente. ¿Quieres coger el cuchillo? Bueno, sí, claro, ¿por qué no? Un momento. Un momento. Me ha salido un momento muy raro, ¿eh? Un momento. A ver, ¿cómo observo y de esto, no? F. Examina, vamos a examinar. Cuchillo de caza dentado. Bueno para defenderte. Puede ser útil para otras cosas. ¿Ya está? ¿Me pueden decir para qué cosa? A ver, comida, ¿no? Eso qué es. Carne, ¿no? ¿Qué es eso? No se ve bien. A ver, esto qué es. Hace mucho calor. Uy, han gastado. Vale, será porque tendremos que utilizar eso, ¿no? Hay algo de ropa que debería quedarte bien. Ah, sí. Rico. La vamos a ver cambiarse. A ver si está en forma. ¿Quieres cambiarte de ropa? Hombre, claro, sí. Ropa normal. A ver. Crowell, vas a decidir tú qué ropa vamos a llevar. La que tú quieras. Ropa normal 2. Ropa normal 2. Enseña un poco de carne. Un poco de escote. Y un poco de eso. ¿A ti qué te parece esta? ¿Te gusta esa? Oh, vamos a echar más vistazos. Qué rollo, ¿no? Que tenga que ir al armario cada vez. Sí, vamos a cambiar nada de ropa. Traje de superviviente. A ver, está. Samuel 1111. Muy fresquita, sí. Momento. Muy rica, muy rica. Muy fresquita. Mira, aquí va un poquito más ropa. Y va ahí todo con la cremallera. Hombre, la tiene un poco bajada para enseñar algo, pero se ve que va un poco más recatada. Aquí está, con esto va un poco mejor. ¿Vale? Bueno, hay más ropa aquí. Supongo yo que será de esta versión. Disfraz Samuel del 1111. oeste. No podemos ponernosla. Comenta. Pero ojo que de salud vas mal. Bueno, pero espérate. Primero tenemos que ir especialmente guapos. Guapitos. Mira, esta va guapita. Pero bueno, ¿qué clase de superviviente es ese? Yo no sé si esto es serio, ¿eh? Esto yo no sé si es serio. Cojamos esta, la de Polisexy. La de Polisexy. Fíjate, acá hay más ropa interesante. Disfraz de enfermedad moderna. Va de tripe, bueno.
Una stripper no puede sobrevivir. Y una stripper no tiene derecho, ¿no? Pero bueno, ¿y esto qué es? Pero. ¿Qué esto qué es? Pero, ¿qué coño? Así, así, esta no, ¿eh? Si te gusta esta, lo siento mucho, Crowell, pero yo no voy a admitir a esta muchacha huir de monstruitos con esta pinta, ¿eh? Lo siento mucho, pero esa no es serio. No, no es cuestión de que vaya a ser si no sé si. Es cuestión de algo más serio, es disfraz de criada. Seguramente este es el No, que. no, 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 no. No, eso no, bueno, no, por eso no. Bueno. Tapan el canal. Y de criada tampoco vamos ahí. Porque si sirviese de criada al mon cutre, ¿no? Ah, está enseñando ahí penecilla ahí. No se ve tampoco mucho, la verdad. Bueno, venga, vamos. Elige tú la que tú quieras, Crowell, la que te dé la gana. Si quieres de enfermera. Carona, de enfermera picadona, la que tú quieras, disfraz de oficial, de policía, la que tú quieras, la que tú quieras. Traje de superviviente, que es de la chaqueta, ropa normal, que es con una camisa, y ro bueno, con una camisa no, bueno, ropa normal uno es con tirantes. ¿Vale? Elige tú, elige tú. Y pues a mí me gustaba más pues la de tirantes o la de policía cachonda. Policía cachonda, totalmente. Y la enfermedad moderna, a ver. Samuel Yo no sé, Fernández la normal, ya para. comenta la normal. Vamos de normal. A ver, la de enfermera moderna, porque está normal. No prefieres la de tirantes. Pero bueno, vamos a ir con la normal. ¿Para qué, no? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Hombre, yo prefiero ver pechonalidad, pero bueno, si no hay pechonalidad, no pasa nada. Yo la presiento, también tengo ese poder. Tocar la linterna, ¿qué es eso? He perdido una peligrosa cantidad de sangre. Necesito encontrar Samuel algo para curarme. comenta, pero eso tendría gracia una vez te pases el juego. Pues sí, también tienes razón. A ver, aquí hay cosas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No puedes llevar más objetos? ¿En serio? Ah, vale, que me tengo que curar. Espérate, me voy a curar. Vamos a curarnos rápidamente. A ver, voy a examinar. Un trozo de vela útil para pequeños rasguños. ¿De vela? Será de tela, ¿no? Puede curarte un poco, pero realmente no sé cuánto sin algún tipo de aditivo. Bueno, pues la vamos a usar porque estamos malitos. Estamos malitas, que diga. Y aparte necesito usar esto. Coger el destornillador roto. Sí, claro. Of course. A ver, ¿puedo matar? ¿Puedo pegarle a alguien? ¿Me puedo...? Espérate. ¿Puedo equiparme esto? Equipar. Vale, ahora lo tengo ahí arriba, ¿no? Tengo una brújula. ¿Esto qué es? Fichero, vale. ¿Qué más? ¿Eso qué es? Memoria. Madre mía, el cerebro está hirviendo. Vale. Samuel 1111 comenta, Pues sí. tiene pinta de Ahí. que hay que encontrar una Sí, mochila sí, 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 o... sí. Tiene buena pinta. El escritorio está cerrado. Yo creo que con el destornillador seguramente podremos abrir esto. Vamos a abrir al menos esto. Vamos a usar. Ah, no puedo equiparlo. Examinar. Vamos a examinar. Dice hoja de destornillador, le falta el mango. Bueno, se ve que no puedo usar el Lorbi. El cuchillo tampoco se puede usar. A ver qué hay aquí. Esta tela está demasiado sucia para hacer banda. Ah, que tengo que hacer banda. Debería buscar otra cosa para curar mi herida. Y claro, como es enfermera, pues ella puede hacer cosas guays. Vale, ya hemos registrado. Ay, aquí hay algo más. Afuera está muy oscuro. Pues verdad que está oscuro. O sea, mentirosa no es. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo he estado desmayada? Yo qué sé, tía. A ver, vamos a calentar la hoja. Hace mucho calor. Supongo yo que el destornillador lo usaremos para algo, pero. ¿Puedo salir por aquí? ¿Toca? No hay electricidad. No hay electricidad. Estoy encerrada, ¿no? La puerta está cerrada. Venga, allí hay otra puerta, ¿no? Será el cuarto baño.
La puerta es muy vieja, la cerradura parece débil, ¿vale? Y no puedo usar el destornillador. No puedo, ¿no? No puedo usarlo. ¿Combinar? ¿Con el cuchillo? ¿Puedo combinar con el cuchillo? ¿No? Y no puedo usar el cuchillo. ¿Cómo uso el cuchillo? Con la F, con la R. No parece que haga nada con el cuchillo, ¿no? Está muy sucia. Supongo yo que sería cuestión. Ahora, no sé cómo lo he hecho, pero creo que ahora sí puedo, ¿no? Porque he tocado. A ver, la H, ¿para qué era? Nada, la H era para curar rápido, que lo he puesto en la Q. A ver, vamos a mirar la hoja del destornillador. Espérate. Le falta el mango. Pero entonces no puedo usarlo. Ahí tiene que haber algo. Y esto está cerrado. A ver, no necesidad. Por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora con mi vida? A ver, ¿cómo puedo usar el cuchillo? Lo tengo equipado, pero no parece que haga nada, ¿no? Miramos los controles. Desde aquí dice, ¿no? Que se podía tocatear todo, ¿no? Atacar, ¿no? Sería F, ¿no? Inventario. Atacar. Botón izquierdo, pero pues no hace nada con el botón izquierdo, no hace nada. Lo tengo equipado y no hace nada. A ver si lo puedo, me puedo quitar el. Seguramente a esto, ¿no? Que lo tengo equipado. Desechar sería, ¿no? Lo tengo. Es que, a ver si lo puedo quitar. Lo voy a desechar. Sí, vamos a dejarlo aquí. Lo puedo coger, quiero, creo. A ver, usar. Ah, que no puedo. No puedo. A ver, ¿dónde está el cuchillo? Venga, sí, coge el cuchillo. Pues empezamos bien el juego. Empezamos bien. Creo que es porque no hemos cogido la ropa adecuada. No, güey, pero bueno, yo te he hecho caso a ti. Yo te he hecho caso a ti. La culpa es tuya, pero. Samuel 1111. Por iba a coger la tela sucia, no Atención. puedo cogerla. Prueba a coger la tela sucia. No puedo, no puedo, no puedo. Dice, está muy sucia. Un momento, voy a equipar el cuchillo. Vale, pero no puedo prepararme y atacar, no puedo. Vale. Ah, con el espacio. Vale, con el espacio. Vale, a lo mejor con el tacón, con esto. Toma. Vale, tengo que prepararme. Y no puedo andar, y no puedo correr y pegar machetazos. No. No, corriendo no puedo. Vale, pues venga, vamos a intentar hacer cosas maravillosas con el cuchillo. Toma, allá va. Maldito. Que no puedo hacer nada con esto. Dice, está demasiado Samuel sucio. 111. Es que mejor con la tela sucia puedes Prueba. usar el Es destornillador que a como lo mango. mejor con la tela sucia puedes usar el destornillador. Sí, pero has visto lo que me ha dicho. Como mango ya, pero Quizás dice que no, dice que no. como mango. Fíjate, yo creo que con el cuchillo puedo reventar esta de esta. Toma, maldito. Te odio. Nada, el destornillador, ¿no? La ropa. Aquí lo que nos despista la ropa. Ropa normal, ¿eh? Además, coger ropa normal, pero que se note que es una mujer fuerte. Mira, mira, que está fuerte. Está fuertísima. No hubiese adivinado yo en mi vida. Es que estas cosas deberían ser más intuitivas. A ver, me tengo que acercar aquí. Le doy aquí. Debería usar algo, vale. Ahora, le damos al menú. Aquí. Es que. No sé, esto debe ser automático. Así es. Vale, a partir de ahora. Esto debería ser un poco más intuitivo. Lo he intentado antes, pero. Bueno, ya sabemos cómo se usan las cosas.
Ya no miro más guía, ¿eh? Ya se acabó. O qué gráficos más buenos tiene esto. Vámonos por la derecha. Yo soy muy de buscar cosas. Una tenue luz sale de estos arbustos. Empezamos mal, ¿eh? Cuando he dicho que tenía que explicar tantas cosas. A ver. Ya, pero podían haberlo indicado, hacer un pequeño tutorial en la primera parte para saber cómo funciona. Si no, tiene pinta de que hay un perrete aquí, ¿eh? El sonido es bueno, ¿eh? No es tan bueno como en Daimare, pero es bueno. ¿Esto qué es? Anda. Anda, anda, un momentico, vamos a dejar aquí el cuchillo. Bueno, lo de quieto, coño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tocado? Ay, sí. No, coño, el cuchillo no, yo quiero eso, eso. Ay, combina. Yo lo que no sé es que esta interfaz, que la gente le tiene tantísimo cariño, estaba bien en su época, pero hoy en día no tiene sentido. Sé por qué. Vamos a equipar esto. Ay. Pero bueno, está. A mí no me disgusta tampoco. Supone, la puerta parece vieja. Con algo fino podría forzarla para abrirla. Vale, pues venga. Venga. Vamos con la enfermera. Ha tenido una infancia dura, ¿eh? Ha tenido una infancia. ¿Que me he dejado otra puerta? ¿Que me he dejado otra puerta? Parece que ya no puedo usar esta puerta. La cerradura está atascada, pues estamos jodidos, pero bueno. ¿Qué graficazos tiene esto, no? Nosotros vamos a ir preparados para la guerra. ¡Hostia! ¡Que hay espejos! Esto es calidad. Cuando hay espejos en un juego, cuando hay material reflectante, es porque han metido pasta. Esta puerta, porque la voy a abrir. Espérate, vamos primero a investigar un poco. Hay un perrete aquí o algo, ¿no? Hay algo por aquí. Aquí hay algo. Se ve que hay algo por aquí. Se oye como horror. A ver, ¿esto qué es? Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Hombre. Oye, son cuadros de Goya. Me suena a mí esto a Goya. Tengo un mal presentimiento. Vale, no, no creo yo que tengamos que abrir eso, ¿no? Vale. ¿Qué hago? ¿Abro esto o la otra? Venga, vamos a abrir esto. Ya que estoy aquí. Cerrada con llave, creo que es la donde estábamos nosotros. Tiene el símbolo de luna. Vale, ahí no hay nada. Esta puerta, venga, está cerrada con llave. Vale, está cerrada con llave. Tiene el símbolo de Minerva. ¿Cómo? ¿A la estatua se mueve o qué? Alicia. Hostia, gráficamente el juego está súper cargado, ¿eh? Símbolo sol. Vale, pues venga, vamos para allá. Vamos a investigar. Vamos a investigar con cuidado. Hostia, este pasillo. Cuidado. Ah, el movimiento de cadera más sexy. Toma, 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 toma. Ahora me arrepiento de haber dejado el de enfermera. Vale, por aquí no hay nada. Venda. ¿Quieres coger la venda mediana? Pues sí. Y la voy a examinar. Voy a ver si me cura un poco más. Un trozo de tela podría ser una buena venda. ¿Qué hago? ¿La uso? Voy a usarla, sí. Puedo curarte un poco, pero realmente no sé cuánto sin un tipo de aditivo. Lo que me cure, ¿no? Me habrá curado algo. Me has curado algo.
Me ha curado algo, me ha curado algo. Vale. El símbolo de antimonio. ¿Y el destornillador? No puedo usarlo, no puedo usarlo. ¿Y el destornillador? No lo tengo. Ah, que es de un solo uso. Es de un solo uso el destornillador. Me ha desaparecido. Pues menos mal que lo has dicho, porque yo creo que... Me gusta porque... El control tiene que ver con la... con... O sea, es así porque así te acojona más. Pero bueno, y estos cuadros son las brujas de Goya, ¿no? Hostia, vaya pasillo. Un segundito, me he dejado... ¿algo? ¿O no? Vámonos. Oh, espérate, yo en cuanto pueda, yo voy recogiendo todas las porquerías que encuentre y me leo todos los papelajos con cualquier clase de texto. A ver, esta está abierta. Bueno, de ella. ¡Ay, qué bien! Aprovecha. Alicia, aprovecha. Aprovecha que luego no podamos cagar. Que nos pasa como siempre, Alicia. Esta vela ya no se puede encender. Una vela podría encenderla si tuviese un mechero. Ya empezamos con la ciencia. No puedo hacer chispa. No puedo ver nada con tanta oscuridad. Bueno, está claro que aquí tendremos que volver. Me van a pegar un susto, ¿verdad? Pues aquí poco podemos hacer, ¿eh? Tiene unos gráficos muy chulos. Está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que tampoco la estancia es gigantesca. Esto es más homenaje a Resident Evil que el Daimare. El Daimare parece más bien plagio. Tiene una pinta de que me va a saltar un perrete. Bueno, el Daimare es lo que es. Ya está, un proyecto fallido que lo han sacado como han podido y ya está. Tampoco voy a castigar mal a la gente de Daimare, que me lo han hecho pasar mal por eso. Va a cerrar con llave. ¿Cómo? ¿Cómo? Una velita, una vespa. Tiene una vespa. Está cerrada con llave. Bueno, no pasa nada. Venus. Bueno, pues tendremos que buscar llavecitas, ¿no? Venga, pues vamos a buscar llavecitas. Este es el cuarto baño, ¿no? Cuarto de baño o el servicio. Vamos a ver, servicio. Esto no se puede abrir. No, no se puede abrir. A ver. Si corro, no aparecen los... ¿El mapa funciona? Sí. Sí, bueno, no, me quedan las escaleras, hombre. Puedo subir por las escaleras. Tiene una pinta de que me van a meter un sustazo con la estatua. Mira, está acá, el espejo de los truenos. Cada vez que paso por delante... Vale, esto ya lo hemos visto. Eso seguramente tendremos que abrirlo. Y aquí ni nada, ¿no? Vale, venga, vámonos para arriba. Ay, Dios mío. Qué arte más alegre. Joder, macho. ¿Y por qué se te mueve la coleta, Alicia? ¿Qué o quién te mueve la coleta? Eso sería una buena frase para una camiseta. ¿Quién te mueve la coleta? ¿A ti quién te mueve la coleta, eh? Minerva. Va a tocar. ¿Quieres coger el disco de vinilo? Pues deberíamos, ¿no? No sé para qué. Seguro que hay una puerta abierta aquí. El porno... Debe romperse. Tengo que encontrar la forma de arreglarlo antes de usar esta puerta. Sí, el porno hay que arreglarlo, a ver. Qué chulo. A ver, los cuadros es que en esta situación se repiten un poco, ¿eh? Son copias, no son originales. Y uno es original. Oh, yo voy a ir con el cuchillo porque me van a pegar un sustazo. Bueno. Venga, vamos a usar el vinilo. Aquí se puede usar el vinilo seguro.
Ah, ya empezamos con los papelajos. Nota de un forastero. Llegamos hace unas noches. Yo y el otro grupo de iniciados que respondimos a la llamada del maestro estábamos asombrados de lo grande que era la mansión. Una cosa se me pasó por la cabeza, pero que no dije por miedo a ser descortés, fue la aparente antigüedad de la mansión. En particular, las grandes puertas delanteras que sirven de entrada principal, que parecen ser muy antiguas, la madera débil y posiblemente quebradiza. También me fijé en las extrañas hendiduras circulares junto a cada uno de los picaportes tradicionales. Dada la importancia de nuestros deberes en este lugar, me preocupa la seguridad y que posibles fuerzas externas intenten intervenir si atraemos alguna atención no deseada. Sin embargo, como si leyera mi mente, el maestro me aseguró que las puertas eran bastante seguras, ya que no se pueden abrir simplemente de un tirón. Intentó explicarme el sistema de cerrar y abrir las puertas, pero se me escapó de la mente. Algo sobre un cristal encantado. Bueno, a ver, le voy a dar un poco más de vidilla porque como me ponga aquí... Nota de un forastero se ha archivado. Vale, un cristal encantado para abrir puertas. Pues muy bien. Oh, baby. Oh, ahora miramos el mapa, no te preocupes. Es que lo del mapa un poco rollo. Ya cuando no estamos preocupados, miraremos el mapa. Hombre, esa es la calavera de Indiana Jones. Ah, no. Una hermosa bola de cristal. Pues muy bien. Probablemente pertenezca a uno de los invitados. No la puedo coger. Esto me va a pegar un susto. A ver, ¿hay más cositas por aquí? No, no. Mira, vamos a usar el vinilo. Wow, puedo guardar tu progreso. Venga, vamos a guardar el progreso. Sí, lo vamos a usar. Ahí. Pues. Alicia. Coño, el fonógrafo se mueve solo. Vamos a contar murciélagos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 murciélagos. ¿Qué? Okay. ¿Coger munición de pistola? ¿Debería de coger munición de pistola? ¡Ah! ¿A ti te gustaba Draculín? ¿Cómo era? Conde Drácula. ¿Cómo se llamaba el Conde Drácula que contaba? De Sésamo. Y decía, ¡ah! ¡Cómo me gusta contar! Me encanta contar. Por aquí hay un perrete. A ver, si viene, ¿qué hago? ¿Me piro corriendo a dónde? No hay dónde esconderme, ¿no? En la habitación esta. No, no me acuerdo con el nombre. Era... Yo no me acuerdo, pero era lo más gracioso de todo Barrio Sésamo. Oye, a ver, estos sonidos no me... Menos mal que me ha guardado. Y somos inmortales, pero... Somos la enfermera inmortal, pero... Aquí me huele de que... Hay una muchacha ahí, ¿no? Ah, no, soy yo. Me voy a enfrentar, porque si no... Vete, me voy a enfrentar con este. Que la pegue ya, coño. ¿Qué hace? Que la mata. Que la mata otra vez. Venga, ¿ya está? Vete, voy a asegurarme. Hay alguien por ahí. Alguien ha abierto una puerta. ¿O soy yo? Claro que sí, oye, coño. Bueno, dame cosas, dame llaves. El mechero, me cache la más. Vale, voy a dejar aquí. Vamos a dejar aquí la munición. Draco. Draco. No, Draco estaba guay. Era muy gracioso. Al fin y al cabo, una traducción. Era muy gracioso, era muy gracioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más que el doblaje era mejor. A ver, venga, ¿y ahora cómo cojo esto? No, eso no quiero. Esto. Coño.
A ver, y el cuchillo creo que se estropea, ¿no? Creo que se estropea el cuchillo. Antes he visto yo el cuchillo. Sí, el cuchillo se estropea. Bueno, hay que acordarse. A ver, en el mapa, a ver cómo se pone aquí lo que he dejado yo. Vale. Vámonos. ¿Te podré guardar siempre? Venga, va a salir por aquí un zombie. ¿Esto qué es? Hostia, esto es lo que se mueve. Debería salir de aquí, yo también. Opino igual que tú. Está la puerta que se mueve. A ver, un momento. ¿Qué? Un disco de vinilo. Un disco de vinilo para activar o para grabar. Vale, es para grabar. Cada partida. Podría haber grabado después, ¿no? Bueno, ya lo he pensado, digo, seguro que. Pero como no sabía si era un monstruito o algo importante. Alicia, venga, vamos a movernos. Me va a salir un monstruillo por aquí. El sonido no es malo, lo que pasa es que hay como una melodía, como un piano de esto, un acorde de sintetizador. No, no, pero no vamos a jugar en fácil. Si no, vaya rollo. Ahora, si el juego es tramposo, lo bajo a fácil. Eso seguro. Vamos. Ya va a salir un monstruito seguro. Ah, cada vez que paso por aquí hay un rayo, un trueno. Cochulilla la enfermera, ¿eh? Ah, y hay un zombie, vale. Venga, salta, salta, zombie. Hijo puta, que era un hijo puta. Hostia, ¿está un preso? ¿Qué pone ahí? Hostia, este está fuerte, ¿eh? Tengo que cuidar con ese. Macho, ¿y ese ruidazo hace desde... y se oye tantísimo en la planta de arriba? ¿Aquí hay otro? El sonido está bien, está bien. Tampoco vamos a exagerar. Venga, va, la vela. Por favor, enciende la vela. Una vela podría encender si tuviera un mechero. Qué casualidad que tengo yo un mechero aquí. Estupendo. Muy bien. No puedo cogerla. Tengo que dejar el mechero. Pero vamos a dejar el mechero, venga. A ver. Hostia, si aquí hay herramientas de todas clases. Qué alegría más grande. Necesito la mochila, ¿eh? Necesito la mochila. Necesito la mochila. Espérate, ¿me puedo curar o esto qué es? Dice, ¿quieres coger el botiquín de primer auxilio? Pues no. Por ahora no. ¿Esto qué es? La. ¿Quieres coger ungüento? Ah, no, ahora mismo no. La vela no puedo cogerla. Bueno, no sé qué coger. A ver, voy a cagar un poco. No puedo cagar. Bueno. Muerto, supongo. Hostia, le he dado a mi tío. Pero me lo quiero cargar. Venga, dale caña. Dale, ca dale caña. A ver. Dale caña. Ya. Oye, qué rápido mueren estos, ¿no? Era un zombie, más que zombie. Es un insulto, ¿eh? Hostia. Me da más miedo las cucarachas que el zombie. Maldita, ¿esto qué es? Esta vela no se puede encender. Sí, pero podías coger lo que la sostenía y poner la vela esta. O coger esta vela. No se puede coger la vela. ¿Qué hago? Me llevo el botiquín, ¿no? El ungüento no lo necesito, me llevo el botiquín. ¿Y esta herramienta? ¿Vale? Dice, coger mechero. No, no quiero coger mechero.
Quiero coger esto. Estas cuchillas parecen oxidadas y viejas. Vale, pero esto creo que es para afuera. Para donde hemos visto que había un seto. Pues yo creo que es. Esto es sangre humana. Pues supongo yo. A ver, ¿la cojo? No puedo cogerla. No puedo cogerla. Vale, estoy entre el ungüento y esto. El mechero no creo yo que me haga falta ahora mismo. Pues vamos a coger el botiquín y nos vamos a ir a matar zombies. Vale, de aquí no hemos cogido nada interesante para arriba, ¿no? Porque no tenemos llave ni nada, venga. Me voy a cargar a todos los que vengan. A base de machetazo. Pero, por cierto, el cuchillo ha perdido un poquito de. Macho. El zombie da un poco coñazo, ¿eh? Vale, no he cogido ninguna llave, ¿no? Así que todas están mal las mismas. Vale, no puedo abrir ninguna. La mecánica no me disgusta, ¿eh? Está chula. Es lentita, pero. Ah, este tendrá que romper la ventana, ¿no? Y podremos nosotros, cuando nos cargamos. No, nos cargamos a este. El macho, tú no puedes romper la ventana y así salgo yo. No, dice que hay objetos que ella va a mirar. A ver, rompe la puerta. Vale. Bueno, ya hemos usado. ¿Qué es? A ver. Vale. Nada. Bueno, ahí. Me cago en la maceta. Ahí podemos entrar, pero no se puede abrir. Debería salir de aquí. Aquí tengo lo de la pistola, pero ¿qué sentido tiene? Aquí parece, se oye aquí, ¿verdad? Y el mechero no tiene mucho sentido aquí usarlo. Está cerrada con llave. Neptuno. Todos tienen simbolitos y yo no tengo nada, ¿no? No tengo nada. Lo de las calaveras. ¿Ha dicho algo de la calavera? ¿Habrá algo por aquí que yo me he perdido? ¿Me he perdido algo? Yo lo que no sé, en los juegos estos todo el mundo se ha acostado en las camas, no, nadie no está engancha. A ver. ¿Hay alguna información ahí? Ninguna información. Ninguna información. Nada, por aquí nada, venga. Alicia, vamos a ponernos en marcha. Vamos a intentar forzar la ventana de abajo y le vamos a dar un palizón al zombie de abajo. Porque yo no veo que aquí esto tenga futuro, ¿no? A ver. Ah, mira, el pomo está a punto de romperse. Tengo que encontrar la forma de arreglarlo antes de usar esta puerta. ¿Qué es lo que tengo por abajo? ¿Abajo qué hay? ¿Será con, no sé, con el ungüento? Porque esto no creo yo que sea, ¿no? No puedo usarlo. Ah, bueno, el cuchillo no sirve para todo. Ojalá. Esa puerta es la clave. Vale, pues tendremos que coger, no sé, el ungüento. A ver, pero el ungüento también sirve para eso. Y esta puerta, todas estas tienen, que es un simbolito, ¿no? Un símbolo de luna. Esta tiene un símbolo de qué. Está cerrada con llave, Minerva. No te lo dices, Minerva será. Pero qué guapa soy. Soy más guapa. Vale, el sol.
Venga, vamos a intentar forzar al zombie este. A ver. Antimonio, qué coño, venga. Ah, me estoy cargando. No más. A ver. Oh, macho. Me estoy cargando algo. A ver, lo único que tengo aquí que puede servir, por lo visto, es el ungüento. Vamos a coger el ungüento. Dejamos. Macho, es que esta muchacha. Oye, ¿qué hay? Aquí hay algo. Fíjate, una llave. Vale, vale, dejamos aquí. Sí, venga. Espérate, vamos a dejar aquí esto. Papacho, la cucaracha tiene que ser. Venga. Nada que yo. Es básico, si ha pasado algo, algo ha cambiado. Venga, ahora va a salir el zombie este. Qué forma de perder. Momento, momento, momento. Antes de enfrentarte al zombie. Que no sé qué he cogido, leche. Lleva con un sigilo arcano en el blasón. ¿Llave? ¿Un sigilo? ¿Será un símbolo? ¿Sigilo? ¿Lo que le ha traducido? Sigilo arcano. Pues a mí no me suena haber visto. A ver, esto qué. Está cerrado con llave. Besta. ¿Esto qué era? Sigilo, dice, ¿sabes? Antimonio. ¿Antimonio? ¿El antimonio es sigilo arcano? Espérate, va a salir este porque hemos cogido la llave. Venga, pega, pega el salto. Pega el salto, si yo ya lo sabía. Hostia, parece un rano. Hostia, 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 hostia. Shh. Cuidadito, cuidadito conmigo. Cuidadito conmigo. Papá, me ha puesto perdida. Me cago en la mala. La de antimonio, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué poner lo de arcano? Puedo saltar por aquí, ¿no? A ver cómo estoy de salud. Estoy regulero, pero estoy bien. Pues era esta, ¿no? Antimonio. Antimonio, pues muchas gracias porque hubiese ido probando una por una. Digo, bueno, ¿cuál es? Madre mía, Alicia. Te han vomitado encima lo que te faltaba. Ah, sí. Joder, macho, mi nivel de lectura con. ¿Cómo? De lectura compresora, de comprensión. A ver, un extraño cuadro. A ver, tiene a la derecha esa estatua que seguramente no la vamos a encontrar. Intentaré recordar la posición de esto, pero bueno. Parece que alguien iba a trasladarlo a algún lugar. Escrito extraño. Hay símbolos extraños, no puedo entender su significado. Vale, viene un monstruito. Viene algo se ha movido por ahí. Alguien está por aquí. Y parece un monstruito importante. Me debería haber curado. Se ha oído algo por ahí, a lo mejor arriba, pero. Bueno, por aquí no hay nada. Ah, vale, la arqueta de arcana. Hay dos, ¿no? He visto que hay dos, ¿no? O es lo mismo. Es que tarda un poquito entre que se pone en posición de ataque y. Vamos a investigar a ver si hay. Joder, a ver si cojo una linternita o algo, porque vaya tela. Nada, por aquí no hay nada. A tocar. Hay algo escrito con sangre. No puedo entender lo que dice.
Bueno, espérate, 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 espérate. Yo, no me llamé la atención del mundo. Ahí. Se puede colocar aquí. Algo aquí. Vale, y. Sí, pues, ¿qué es esto? No sé lo que es. Es como una especie de escritorio, caja fuerte. No sé. Ninguno de estos libros está escrito en inglés. Y yo que me alegro. Yo que me alegro. Si el inglés es un idioma muy limitado. Vámonos. Parece un cuchillo para rituales. ¿Por qué está aquí? Vale, ese cuchillo tiene pinta de que lo tendremos. Esto parece una sala de fases, ¿no? Aquí tendremos que volver de vez en cuando. Parece una especie de máscara tribal. Pues vale. ¿Qué pone ahí? Esta que es Crowell, el hombre más demoníaco de la historia. Esto qué es. No hay tiempo para descansar. Y bueno, pero seguro. Este se ha hecho una estatua, pero. Es un pistolón. Una pistolita. Esto parece muy antiguo. Tal vez tenga cientos de años. Hay nada, no hay nada. El pistolón no lo podemos coger, ¿no? Un arma. Podría usar esto para defenderme. Mi padre me llevaba a cazar cuando era pequeño. Creo que recuerdo cómo usar esta cosa. Tengo que encontrar la manera de romper esto. ¿Se ha empujado la vitrina? Es automático, no estoy haciendo nada. Que sí, oye. Arriba hay algo, ¿eh? Hija, con más brío. Arriba hay un monstruito que está chapoteando. Son libros más antiguos. ¡Ay, mira, una mochila! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Una mochila, puedo llevar más objetos con ella. Sí. Eso cae droga para mí. ¿Quieres coger el pomo de la puerta? Hombre, claro que sí. Y más cosas, todo lo que pueda pillarme. A ver, el objeto interesante. ¡Oh! Imagen más erótica afectiva. ¡Oh! Que el pechote ahí se. Protuberancia. Hay una cerradura dorada. Parece una especie de estatua de culto. Ahora que he cogido la mochila no me gustaría. ¿Por qué leche? Habrá que empujar la silla en esto, ¿no? Probablemente el dueño de esta mansión. Alastair Crowell. Parece grotesco, casi inhumano. El hombre. Eso. Muy bien, muy. Muy bien, hostia, estabas por ahí, Ahsoka. Ahsoka estaba ahí. Ahí, Ahsoka estaba. Ahsoka estaba ahí. Ha estado fino, ha estado fino. Ha estado fino. Protuberancias. Y es que tiran más dos tetas que dos carretas. Y eso va a ser siempre así. Esto que aquí esto está oculto, ¿no? Hay una ligera corriente de aire que sale detrás de esta vieja estantería. Como si detrás hubiera un respiradero o un espacio vacío. Pues empuja, ¿no? Habrá que hacer algo aquí o colocar un libro o algo, ¿no? Esto parece como una sala de esto de mundo. A ver, ¿puedo subir por aquí? Hay que tirarle algo a esto para coger la pistola. Pero, ¿y cómo pretenden que yo suba por aquí? Espérate. Mira, ahí están las protuberancias que buscábamos nosotros. A ver, ¿por aquí puedo subir o qué? A ver, Esta escalera está rota, ¿vale? Pero yo puedo subir, ¿no? Encima de aquí, ¿no? No sé por qué he empujado esto. La verdad. Aquí hay un espacio. Mira, un otro espejo. Bueno, venga, pues vámonos, que tenemos el pomo. Vámonos, Alicia, concéntrate, ¿eh? Deja de pensar en protuberancia. Pero yo ya sé que son atractivas, incluso las mujeres se fijan. Como dicen las protuberancias. Es imposible no fijarse. Es imposible. A ver, más zombies.
No puedo salir, ¿no? Pero bueno. Espérate. Antes de irnos, vamos a coger, vamos a recolectar cosas guays. Vamos a coger cosas para mochila. Protuberancias. Muy bien. Cogemos el mechero. Pues sí. Vamos a coger todas las mierdas que podamos. Esto qué. También lo quiero. Y eso no puedo cogerlo. Ya no puedo coger más nada. Venga, hay que ir a por las balas. Las dejamos. Lo que sea, para dejar. Se oyen como patitas. Se oyen unas lindas patitas. Espera, que me he equivocado. Se oyen patitas. Corre, corre, Alicia, corre. Corre por tu puñetera vida. Ahí, ahí, ahí. El sonido está bien, ambienta bastante bien, pero no está bien localizado, ¿eh? No está nada bien localizado, no, no sé de dónde vienen los sonidos. Se oye igual por la derecha que por la izquierda. Incluso se puede intentar el sonido hacer que. Vamos a dejar la munición. O no, espérate. No, que la pistola tendré que cogerla en algún momento. Podemos coger una linterna, así que. Buenos días, vengo a darle un machetazo. Pero qué pasa, qué pasa, que te he metido. Que te he metido, que te estás más dura. Hostia. Los parrates parece que están por la izquierda. ¿Cómo estoy de salud? Estoy bien, estoy bien. Vale, aquí viene uno. Los cuervos no son malos, ¿no? Que me escupen. Salinilla. Estos son del pueblo de Mario. A lo mejor Mario se refiere a esta gente. Vale, tengo venda. El ungüento, me deja el ungüento. Abajo había ungüento. Bueno, ya que estamos aquí. Hostia, el cuchillo está regulero, ¿eh? No debería enfrentarme con esta gente tanto. Buenos días. Soy el inspector de cuchillos. ¿Me pueden dar los cuchillos que tengan ustedes? Espera, me va a saltar alguien de las cristaleras. ¿Ves? A este le caben más cosas en los bolsillos. Si no hubiésemos puesto el disfraz de enfermera, lo entendería, pero. Oh, es que el árbol es más raro. Vámonos, atraviesen la piedra. Has utilizado la llave antimodio. Antimonio, objeto descartadoide. A un momento. ¿Ocupaba la llave un espacio? No, no. ¿O sí? Ya, estoy con la duda. Estoy con la duda de. Buenos días. O buenas noches. Sí, ocupaba, ¿no? Un espacio, ¿no? Sí, ¿no? ¡Hostia! Bueno, ¿puedo echarme a dormir? Ahí hay algo. Dámelo. Coger venda mediana. Venga, vamos a coger la venda mediana. Y esto tiene. Chala, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Fantasmoide. Fantasmoide. Estamos muertos. ¿Eso es una tele? Parece un microondas. A ver, ¿esto qué es? Pistolita. No lo voy a coger. No lo voy a coger. ¿Las vendas? Ah, pues no se me había ocurrido ahora mismo hacer eso. Bueno, mira las vendas. Tengo un montón de vendas, pero sin ungüento.
Venda grande, buena para cubrir heridas. Puede cubrirte un poco, pero realmente no sé cuánto sin algún tipo de aditivo. Vale, tenemos que bajar abajo. Y coger el ungüentoide. A lo mejor con el ungüento, una venda pequeña cura más que una venda grande, sin ungüento. Libro antiguo. Dígamelo. Dígamelo. Ok, pero bueno. Sí, pero ¿qué, de qué me sirve el cuadro? Una extraña estatua que sostiene un libro azul y un bastón. Supongo yo que habrá que combinarme. Me falta la cabeza. O sea, antes de hacer lo del cuadro, tendré que buscar la cabeza de este hombre. Muy Resident Evil. Pero otra historia. Además tiene la musiquita y todo de Resident Evil. Símbolo del sol, vale, aquí hasta que no consigamos la llave del sol. Libro antiguoide. Una llave. Para mí. A la saca. Comprensión lectora. Vamos, Alicia, tú puedes. Alicia. Alicia. A ver, ¿hay alguno más por ahí? Venga, vamos por ahí. Tú eres mío. Yo, para acá. Ahí va. No. Ahí va. Hostia. Me da igual. Toma. Toma. Ah, no puedo esquivarlo ni nada. Espérate. ¿Puedo matarlo? Espérate. ¿Hay otro? ¿O no? No hay otro. Hostia, pues el cuchillo está en la última, ¿eh? A ver, hay otro cuchillo aquí. Una linternita, sí, pues claro, yo quiero la linternita. Quiero la linternita, no, hostia. Muy bien. Linternita, ¿se gasta la linternita? No veo dónde está la linterna. Linterna. Examinar. Una linterna de bolsillo. Utiliza la linterna para. No, no pone nada de gastar, así que no se gasta. Es eterna. ¡Viva la tecnología! Terrorífica. Infinitor. Todo realista menos la linterna. Esta, por aquí podemos bajar, ¿no? Ya, has abierto la puerta. Vale, esto es para bajar. ¿Esto qué es? Un disco de vinilo, vamos a grabar, pero no ahora, todavía no. Por cierto, ¿cómo estoy de salud? Trinco con caution. Mechero, no sé para qué lo he cogido. Alicia, concéntrate. Va a dar la vuelta, ¿no? ¿En medio que hay? ¿Un ascensor? ¿Qué hay aquí en medio? No hay nada, ¿no? Hay hueco, una escalera o algo, tendría que haber. Si está bien diseñada la casa. Y tendría que haber una escalera, un montacargas, yo qué sé. Parece cerrada. Bueno, pues nada. Corre, corre, Alicia, corre. ¿Sabes lo que era Alicia? ¿Sí? ¿Cómo se llama la imagen del resto? Alicia y CRTR. Vale, pues muy bien. Me importa una mierda, dirás tú, Crowell. Me importa una mierda. Me importa una mierda. Alicia y CRTR. Buenos días. Buenos días, buenos días. Soy amigo. ¿Dónde estoy? Ah, vale, ya sé dónde estoy. Que mira. Oh, qué gracioso. Mira cómo mira el cuero. Mírala. Métele con el cuchillo. Hay que hacer algo con ese cuervo, ¿eh? Ese cuervo, por lo que sea, le trae la atención. Le atrae. Un segundito, quiero mirar una cosa antes de bajar a por el ungüento y grabar. Corre, Alicia, corre. Nosotros las enfermeras corremos así. A cámara lenta. Corre un poco raruno, ¿eh? Como un chispete. No tan raruno como la novia de Prey, del indio. Madre mía, ese sí que andaba mal.
La novia del indio iba como el culo. Vale, está el pomo. ¿Qué llave cogió? No sé ni qué llave cogió. Neptuno, vale. No me acuerdo dónde estaba Neptuno. Oh, qué juego de luces más extraordinario. Oh, a ver, hace el juego de luces, no. El juego de luces en el espejo no lo hace. Hace reflejo, pero las sombras se las come con patatoides. A mí me gustan las sombras en los espejos. Demasiados recursos. Vale, por aquí. Vamos a ponerle un cuento. Vamos a ponerle un cuento. Ahora podemos observar el arte. ¿Hay por aquí zombies? No. Ahora podemos observar el arte mejor. Está claro que de las tumbas. ¿Esto qué era? Sol, ¿no? La luna. Minerva, vale. Vale, las sombras no las pillas, que es mucho pedir ya para un espejo. Un espejo moderno no, no. Un espejo viejo, perdón, no, no es capaz de hacer esas maravillas. Parece que hay como luz, ¿no? Parece que hay como chispacillas de luz. Que a lo mejor en algún momento del juego. Esto era antimonio, ¿no? Soy en parrate. En cualquier momento. Vamos a coger. Coge los truenos, niño. A ver, el ungüento, el ungüento. Hay que coger el ungüento. No puedo cogerlo. Vale, voy a dejar el mechero porque por ahora no lo necesito. Así que, mechero a la mierda. Como lo voy a combinar con. Esto, pues desechamos el mechero ahora. Pero bien. Venga, vamos a coger el ungüento. No, me. Oh, a ver, concéntrate. Eso. Venga, combinamos. Con las vendas. No joda, que tengo ungüento para más vendas. A ver, y esto me cura mucho o poco. Porque si no lo uso, porque estoy todavía en precaución. Aunque un poco de desperdicio, pero. Dice, venda grande impregnada con ungüento. ¿Ya está? Esa es la explicación. La voy a usar. Y así estoy fini. Estoy fini. ¿Cómo estás? Estoy fini. Estoy de fini. De fini madre. Esto no lo puedo coger hasta que no. Eso es sangre humana. No lo puedo coger. Es descriptivo. Si coge el mechero. Y arriba tengo. Abajo hay un cargador. ¿Dónde estaba el cargador de balas? Hay un cargador de balas por ahí. Y luego en el pasillo hay otro cargador. Y esto no lo podemos coger. Venga, vámonos. Nos hemos curado. Hemos desperdiciado muchas bandas, me parece a mí. Vale, por aquí a ver si encuentro a Neptuno. Que no me acuerdo esto qué era. Beta. Esto que era Sol. Esto es algo porno. Venus. A ver, lo he dicho. Era algo porno. Bueno. Desde luego el juego no está orientado a la acción. Porque fíjate tú lo que tarda en ponerse a la muchacha en posición de ataque. Neptuno, Neptuno. Estaba por aquí abajo Neptuno. Está el Sol, ¿no? ¿Y esto qué era? La luna. Vale, un segundito. Yo creo que por aquí me he dejado balas. Solamente es para tenerla localizada. Además, hay una escalera o algo. Supongo yo que arriba. Arriba se oye algo, ¿eh? Y algo gordo. Algo gordo. La va a dar con todo lo gordo en la cabeza. Yo no me he dejado por aquí bala. Está la pistola, pero no me he dejado bala por aquí. Nada, ¿no? Bueno, no.
Vale, voy a mirar el cuadro un segundillo. Pero claro, sin la cabeza, sin completar la imagen, es tontería. Oye, por aquí hay más. Otra vez el mismo texto. Ah, vale, que no se puede leer. Dice, mira lo de la cerradura. A ver, se supone que el libro está a la izquierda, el bastón a la derecha. No, el bastón a la izquierda, el libro a la derecha. Y yo no veo nada más. Supongo yo que es lo del bastón. Y la cabeza de estatua, supongo yo, ¿no? A lo mejor es solamente intercambiarlo. Venga, vámonos para arriba. A ver si podemos averiguarlo. Lo de la cerradura, ¿qué te refieres? Lo de. ¿Qué cerradura te refieres? Esto, ¿no? Pero no tengo nada más aquí para colocarlo. No tengo nada. O sea, mechero, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Alicia, Alicia, vámonos. Ahí. Dice la cerradura dorada que. ¿Cerradura dorada? ¿Neptuno? ¿Dice lo de Neptuno? ¿Eso cae en la cabeza? ¿Qué es lo que hay ahí? Una máscara mortuoria. ¿Esa es la máscara mortuoria? O aquí había una máscara. Esa es la máscara. Pero aquí hay otra máscara. Máscara. Otra máscara. Ahí arriba parece que hay algo. No me puedo montar encima de esto y liar la parda. No, no puedo. Yo creo que Alicia, si ella se lo propone, puede reventar a todos los zombies. La cerradura dorada. Pues no sé a cuál te refieres. Ahora mismo estoy un poco. La del pomo ya el pomo ya lo hemos averiguado. El pomo ya lo hemos averiguado. Ese es el sol. ¿Esto qué era? Vista. ¿Cuál era esta? Minerva, Minerva. La he visto ya 3 veces. Aquí hay como un estante con cerradura en esa sala. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí, aquí en. Tú dices. A ver, tú dices esto, ¿no? A ver, tú que estás más atento que yo. Un segundito. Tú dices aquí. ¿Cerradura dónde? No la veo. Ah, esto que seguramente es una puerta para poder subir a lo mejor, o no sé. Pero espérate, no, no, ya que estoy aquí. ¿Pomo? ¿Dónde hay un pomo? No la veo. ¿Junto a la escalera? ¿Hay una de estas con un pomo? No. Aquí lo que he visto es esto, el sillón, que supongo yo que tendremos que apartarlo. Esto no, no lo he leído, pero vamos, que. Ah, esto dices tú. Hay una cerradura dorada, sí, pero las vitrinas estas, al lado de la pechota. Oh, la pechota. Ay, jovenzuela, ¿eh? Oye, el pintor este es un marranote. Vámonos, vámonos, Alicia. Vámonos, vámonos, acá un marranote, aléjate. Vámonos. A ver si puedo usar el cuchillo. No, no puedo, no. ¿El cuchillo con una cerradura dorada? No creo, porque me dan el dato de que es dorada. Para que coja una llave dorada, digo yo. Vamos a buscar la puerta de Neptuno. Yo creo que no, vamos, no, no voy a volver a. Ya lo comprobaré, tendré que volver ahí, mucho paz. Minerva, vale, Minerva tiene muchas puertas. Vamos a seguir por aquí. Yo no me acuerdo, vale, aquí se puede grabar. ¿Esto qué es? Símbolo de King. Neptuno, venga, vamos a liar la parda aquí. Buenos días. Venga por cuchillo, hostia, pues yo de cuchillo. ¡Ay! Estamos encima de la. Este es el que se oye. Espérate, tengo. Ah, el cuchillo se recupera. ¿Cómo va esto? No entiendo. Vamos a darle caña, Alicia. A ver. Shh, relájate, ¿eh?
Relájate y por lo menos invítame a cenar o algo, ¿eh? Hostia, pero si te he metido atrás. Bueno, ¿todo? Estás más duro. ¡Hostia! ¡No, no! ¡Con lengua no! Pero bueno, este es más duro. A ver, está echando todo el charco. Me ha dado un beso con lengua. Creo que es mi primer amor. Me he enamorado. Pero era mucho más mayor que yo. Le voy a reventar la cabeza ahí. Toma, toma, toma. Asqueroso. A ver, ¿tenías dinero? Seguro que sí. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A ver, a ver. Creo que te dejé golpear, infierno. Tampoco me ha hecho nada. Me ha mordido, me ha dado un besito y ya está. Estoy perfectamente. Lo que me gustaría ver es si dice un poco, una forma un poquito más precisa, si estoy bien. Solamente pone fine. Estoy fine. Todos estos libros están escritos en algún tipo de lengua extranjera. Será xenófoba. Era una xenófoba, Alicia. Son letras extranjeras. Cibergran. Oh, qué estatua más chula. Mira, 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 mira. Esas son las proporciones que yo busco. ¿Eh? Pinturita. Hostia, esto es para conseguir la pistola. Vamos a conseguir la pistola. Sí. Quiero mi pistola. Quiero mi pistola. Dame la pistola, por favor. Ya está. Hasta ahí llega tú. Venga, empuja ya, hombre. A tomar viento. Pistolita. Ahí está la pistolita. Supongo yo que si le tiran una estatua a una pistola, quizás luego no funcione del todo. ¿Quién sabe? Más libros. Vamos a buscar cuchillo. El cuchillo no entiendo cómo va. No sé si se recupera solo el cuchillo. Cuchillo que se recupera. Una llave antigua. Pero una llave antigua, ¿de qué? Una llave pequeña desgastada. Llave vieja. ¿Ya está? ¿Usar? ¿Podemos usar este objeto aquí? No, no. Libros antiguos. Pues muy bien, libros antiguos. Mira un plato. Lo que siempre quería tocar. Se puede colocar algo aquí. Pues vale. Bueno, ya tenemos la pistola. Que por lo que sea nos conviene. Espérate, 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 espérate. Me voy a bajar por aquí. Tengo que robar todo lo que pueda. Todas las chorras que pueda y todos los pechotes que pueda haber. Oh, qué pechotes, mira, qué pechotes tiene. Son pechotes artísticos, ¿eh? Llave antigua, llave antigua. Pues nada, cerradura antigua ahí fuera. Toca, aquí pone. Está cerrada con llave. Tiene el símbolo de tierra. Bueno, te ponen las cosas bastante claras, ¿no? Aparte del principio que ha sido un poco ahí rarillo, a ver qué dice. Libros antiguos. Pues vale. Se pueden colocar cosas aquí. Un lobo. Ahí se ve un lobo. Oh, mira, 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 mira. Yo también. Alicia está bien. Está muy bien. Alicia se ha cuidado muy bien. Se ha criado muy bien. Alicia está muy bien. También. Me arrepiento de no haber cogido el uniforme de enfermeras ese. Muy, muy, muy típico. ¿Me toca una escalera? Ah, vale. Sí, pero tendré que abrirla. Todavía no puedo abrirla. Todavía no puedo abrir las máscaras. Las vitrinas, las vitrinoidas. Galicia, date más brío, macho. Que yo lo que no entiendo en estos juegos, ¿cuántas horas dura la noche? Ah, quiero. Hostia, no tengo sitio para la pistola, ¿no? Vale, voy a hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero mi pistola y además las balas. Joder, pues. Necesito otra mochila. Vale, voy a subir arriba. Uah. Chila más, ¿no? Es que las máscaras tengo que abrirlas, no puedo cogerlas. Esto tampoco lo puedo coger. A lo mejor con la pistola, no lo sé. ¿Esto qué es? ¿Una llave?
¿Una llave? ¿Había una llave aquí? Ah, no, de la estatua que se ha roto, ¿no? La estatua tenía una llave, vale. Bueno, pues tenemos un montón de caminos abiertos. Pues vamos a hacer una cosa. Deja el ungüento, pero si dejo el ungüento da lo mismo. No, lo que voy a hacer es dejar el ungüento arriba, en la habitación de guardado. Cojo las balas, me bajo para aquí y tendré que dejar algo más. Que necesito esa llave. Que no sé qué llave es. Parece que es una de. Tiene un simbolillo, me parece. Pues coño, ¿podían decirme qué símbolo es? No, no, el disco lo voy a usar. No, el disco lo voy a usar. El disco. ¡Hostia! Sí, pero voy a usar el disco. Grabo. Salvo el avance. ¡Hostia! Pero que no tengo la pistola. Que no. Pero como rompan los cristales ahora. Espérate, voy a. Lo van a romper, van a romper, van a romper. Van a romper los cristales. Pero bueno, voy a dejar aquí. En esta habitación. Aquí, vamos a dejarlo todo aquí. Dejo el ungüento. Bueno, el disco, claro, tenés razón, podía dejarlo aquí el disco. Lo dejo aquí y ya grabo un poquito más adelante. Pero como me maten. Sí, tengo que bajar por la pistola. No tengo otra forma de llegar a la pistola, que yo sepa. Puedes ir por la puerta de. Por la puerta de Neptuno. Por la puerta de Neptuno. Vale, pues sí, también te da razón. Es cierto, tío. No me acordaba, no me acordaba. Vale, pues vamos a dejar esto aquí. Sí, es verdad, es verdad. Ya. Sí. No, estaba pensando en si es mejor grabar ahora. Venga, ahora vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Oh, qué musicón, ¿eh? Y si dejo el mechero aquí también, voy a dejar el mechero también. Mechero aquí, yo no necesito el mechero. A tomar viento el mechero. Yo no creo que necesite el mechero ahora. Maravilla, vámonos. Vale, pues cogemos las balas. Vamos a coger las balas. A ver, ¿aquí hay alguien? No hay nadie, venga, vamos corriendo. Aquí sí, se oyen como si estuviesen aquí. Eso es que el sonido está muy mal localizado. Y de las tumbas también van a salir monstruitos. Pero venga, vamos a poner. Oh, cómo me gusta que me saluden. Ahí ab abajo hay alguien. Abajo. Abajo parece. ¿Se oye algo? Escalera. Un segundo. Espérate. Vamos. Qué tontería, ¿verdad? ¿Para qué voy a intentar abrir esa puerta si tengo que coger la pistola? Leche, vamos armados. Leche. Pasa que digo, ya que estoy arriba, a veces yo valoro mal, no tener que dar vueltas por. El nivel que. Venga, vamos a coger la pistolita. Pistolita, dame la pistolita. Sí. Espérate, combination. Pues muy rico. A ver, equipar. Equipar. Vale, a ver. Me he equipado. Ahora. Ahora sí puedo utilizar el botón derecho. ¿Puedo correr? No puedo correr. Puedo apuntar. Vale, bueno. ¿Y hay que hay munición o algo aquí arriba? No, no hay nada. Podría empezar a malgastar balas, pero yo creo que esto no. No sé. No me fío yo. No voy a malgastar balas. Voy a usar el cuchillo mejor.
Si no se rompe con el cuchillo, no creo yo que... A un cristal, desde luego. Bueno, venga, vamos a intentar subir arriba. ¿La llave? La llave vieja dice, pero no pone que haya que usar ninguna llave. Yo lo si quieres lo pruebo, pero no tiene sentido usar la llave ahí. Todavía no hace falta poner las máscaras mortuorias. Todavía tenemos que abrir tendremos que conseguir la cabeza y todo eso. Ah, tú dices aquí, vale, perdona, perdona, perdona. Te refieres a esto, ¿no? Pero no creo yo que sea esta llave, ¿no? No, no puedo, no puedo. Yo te refería a esto, ¿no? No, todavía no, todavía no. Ah, voy a subir arriba, que yo creo que quizá la llave. Sí, pero nada, nada, no. No, no. No, 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 si te dan el dato de que es dorada, es porque tiene que ser una llave que te digan llave dorada. Oh, qué pechotes tenéis. Oh, me voy a volver lesbiana. Vámonos. Lo de las máscaras todavía no tiene mucho sentido. Vale, esto era un símbolo. No, 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 no me confundió. Pensé que no. Vale, voy a bajar. Pero no sé por qué. ¿Qué llave tengo? Ah, por la llave, de contra que se me olvidó. La llave, la llave. Sí, pero todavía voy a coger la llave. Vamos a coger la llave que no sé cuál es. He bajado y he pasado de ella. He pasado de la llave como de la mierda. Llave bonita, ven para acá, llave bonita. ¿Dónde está? Ahí está. De Venus, mira, ya tenemos la llave de Venus. Oh, ahí está guapa, ¿eh? Ahí está guapa Alicia, muy bien Alicia. Muy bien Alicia, está guapísima. Vámonos. ¿Estás preparada para los demonios? No sé yo si esta está muy preparada para la vida moderna, ¿eh? Vale, Venus está al fondo del pasillo, así que... Arriba, arriba. Arriba no. ¡Hostia! Mira, voy a pasar... Voy a pasar de ello, voy a pasar de ello. Voy a pasar de ello, porque como yo sé a dónde voy. Venga, zombie maldito. Toma, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Hostia, ¿hay otro por ahí? No, todavía no. Este me lo voy a cargar despacito. Fíjate que esto... Ahí ya va. Pero bueno. Tres disparos en la cabeza. ¿Qué clase de cabeza? Hostia, he fallado. Cuatro disparos. Madre mía, no voy a tener munición. Cuatro disparos para cargarme un zombie. Además, un zombie sin estudio. Porque se ve que no tenía estudio. Vale, vámonos por el lado contrario. Si rompe la ventana, que la rompa. Había más munición. Dice, ese escenario es calcado de Resident Evil 1. Sí, pues yo es que soy culpable de no haberlo jugado entero. Debo jugarlo y voy a jugar la versión de GameCube. ¡Oh! ¡Cómo me gustan las estatuas! ¡Oh! ¡Cómo me gusta el arte! Mira qué protuberancias tiene más bonita. Preciosa. A ver, toca. ¿Está caliente la comida? ¿Qué estaban comiendo? ¿Quiénes son estas personas? Alicia, concéntrate. A ver, ahí pone algo de la comunidad. Llamada de reunión. Tenemos que, a ver. Hay que apagar el arreglo del ascensor. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una especie de sacerdote ninja con guadaña. La hora del juicio final se acerca, aunque no he oído el tañido de las campanas de la catedral. Pues cuando juegues, acuérdate porque hay hasta
un reloj de pared. Sí, lo jugaré, lo que yo no sé es cuándo, pero tengo que jugar el primer Resident Evil, pero jugaré la versión que se hizo de GameCube. Aquella tan molona. La hora del juicio final se acerca, aunque no he oído el tañido de las campanas de la catedral, que se utiliza para que el Lord Aifrit nos convoque. Puedo percibir la creciente impaciencia entre los demás miembros. Para algunos de nosotros, la medianoche tarda demasiado en llegar. Sin embargo, algunos de los reclutas más recientes no son conscientes del acontecimiento especial de esta noche, por lo que probablemente se verán interrumpidos en sus rituales nocturnos cuando los del círculo de ancianos los conduzcamos desde sus inútiles tareas hasta su verdadero deber, su destino final. Responderán a la llamada de Lord Aifrit, no importa si están preparados o no. Creí que iba a decir círculo de lectores. A mí me gustaba el círculo de lectores. Bueno, creo que todavía sigue, pero... Llamada de reunión ha sido archivado hoy de... Muy bien, muy rico. Shh, quieto, ¿eh? Oye, lo hacen con ritmo, ¿eh? Dan ganas de cantar. Aquí estaba yo aquí buscando chorradas por todos lados. Ajustar reloj. ¿Y por qué lo voy a ajustar? No sé por qué lo voy a ajustar. No tiene sentido. Un momento que echo un vistazo aquí. ¡Oh! ¡Qué pechotes! Vámonos. Son pechotes duros de gimnasio. Espérate, quieto. ¿Qué hay? ¡Hostia! ¿Otra mochila? Ah, no. ¡Otra mochila gigante! ¿De dónde, coño? Coño, yo. Asustado. Venga. Le estoy metiendo en la cabeza, ¿eh? Bueno, ahí al cuello. Oh. Qué tramposos son, ¿eh? A ver, tres balas. Dame bala. ¡Ey! Bala. Espérate. A combinar. Ahí. Sí. Sí, sí que se parece, ¿eh? Sí. Este juego es más homenaje que el Daimare. Daimare es un proyecto manga por hombro, pero esto es mucho más homenaje. Incluso la historia cada vez parece un poco menos más. Que te da un poco igual, ¿no? Toma, le he dado, ¿eh? Le he dado uno. Pues no sabemos, no sabemos porque tampoco sabemos lo que ha pasado. A lo mejor no lo cuentan y el poli estaba metido en la droga, ¿no? En la droga esa de la secta. A ver, pone Raccoon City. No pone Raccoon City, no se puede ver. A lo mejor en 4K se ve, pero... ¿Y esto? El calor es muy intenso. Está claro de que las hogueras... Hostia. Las hogueras van a ser importantes. A ver, aquí que pone este, qué símbolo es. Ah, hostia, que la ha abierto, me cago en la mano. Quería ver dónde estoy. ¿Me he salido? Espérate. La comida, claro, no. Quiero echar un vistazo. Yo creo que son. Se han comido a... Según lo que he leído en el cartel de la comunidad. Pues por lo visto son los ancianos. Son un sacrificio. Son sesos, ¿no? Digo yo, son sesos, porque yo tampoco sé cómo son los sesos. Joder, coño, sí que se lo han comido. Lo que no veo un botón para zafarse. Mira, se da la vuelta automáticamente. Sí. O sea, no. Menos mal que no ha sido. No es realista el juego en ese aspecto. No hay botón para zafarse. No, no hay nada. Ya lo he examinado. Dice que. ¿Qué es lo que están comiendo esta gentuza? ¿Qué estaban comiendo? Estaban comiendo cosas guarrunas. ¿Habrán pedido algo al chino? No sé. No hay información, no hay más información. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Vale, ¿dónde estoy? Aquí yo no soy un zombie. Hostia.
Hostia. Que esta tía está entrenada. Joder, macho. Con el puto ratón. Me falta uno. Ya, pues de bala voy un poco canino. Oh, Alicia. Tan guapa. Lo que pasa es que está. Te tendrás que maquillar un chipitín, a ver. Bueno, no hace falta que te maquilles. Esta es una belleza natural que no hace falta que te maquilles. Muy bien, Alicia. Ya sé que lo tuyo, yo. Lo nuestro es imposible totalmente, porque ahora inventa, pero bueno, tampoco me cae bien, ahora que lo pienso. Espérate un segundito, un momento. El mapa automáticamente. El mapa es mucho mejor que el del Daimare. Lo del menú, aquí lo entiendo por el tema del homenaje, ¿vale? Pero en el Daimare no entiendo. ¿Y esta puerta? ¿Qué pone aquí? Esta puerta está bloqueada, tiene una cerradura pequeña. A ver, ¿servirá la llave vieja? Sí, vale. Vale, la hemos abierto, pero no debería de investigar un poco antes por aquí. Antes de entrar. Gracias. Joder, macho, cuánta puerta. Ahí es un mundo de posibilidades. Vale, no, no voy a entrar por aquí. ¿Eso cae el sol? Sol. Graba. Quiero grabar, pero. Quiero grabar, pero es que estoy muy lejos de. A lo mejor aquí hay un fonógrafo. Estoy en la calle. No, no me apetece, no me apetece. Sí, voy a grabar, voy a grabar. Voy a grabar, no me apetece haber llegado tan lejos. Sí, vamos a grabar. De todas maneras, solo es correr para. Solo tengo que subir la escalera. Tampoco me iba a costar tanto. ¿Cómo? ¿Hay otro? ¿Se regeneran? No, no. Ese. Lo que pasa es que tengo que pasar por esta zona. Están los zombies estos. Y me van a hacer gastar munición. Sí, el ratón este no me. No me. Ay. Falta uno. Mira. Tengo dos disparos. Ya no tengo. Voy a cambiar el cuchillo. Porque con dos balas me como una mierda en un camión. Así que. Mira. Vale, no me pilla, no me pilla. Ah, pues si no me pillan, son muy lentorros. Me podía haber ahorrado balas. Bueno. Espérate, coño. Estoy desorientado. Vamos a mover el culete. Alicia, mueve el culo rapidín. Sí. Venga, grabo y lo dejo aquí, lo dejo aquí. Creo que como primera sesión está bien. Aunque Cora, ¿eh? No, ya está sencillo, está sencillo. Ya sé que otra vez me tiro más rato, pero hemos empezado con buen pie con Alicia. Mírala, qué guapetona. Me arrepiento de no haberle puesto un traje sexy. No entiendo lo de los trajes, que me hayan dado trajes desde el principio, ¿no? Es un aliciente. ¿Cómo? Además, me gusta que el juego tenga este ritmo. Perdón, perdón. Este ritmo pausado. Va a tener pinta también de ser un juego largo, ¿eh? Vamos a coger este. No, no encuentro, no. Parece otra cosa, pero bueno, cuántos encuentros tengo. Que no, Alicia, que no es momento de eso. ¡Alicia! A lo mejor en esta versión pues te dan algo por haberlo adquirido. Sí, venga, vamos a grabar por regreso. Ya vamos. Hasta poner la hora que empiece a jugar, pero no el tiempo. Escribir. Vale, pues aquí la vamos a dejar. ¿Vale? Porque tenemos una vía abierta. Bastante grave. ¿Qué pone ahí de exit? Y cambia la música cada vez que grabo. Ah, qué detalle más molón. Oh, mira, mira, cuántas imágenes tan bellas las vamos a dejar, ¿eh?
a Alicia. Y bueno, ya.